No digo más. Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien. Voy a comentar el capítulo número 6 de Bokutachi Wabenkyo. Madre mía. El último capítulo, madre mía, madre mía, madre mía, señor. Es como acabé el capítulo 5, pero ¿sabes cómo acabé? Uf, estoy viendo las imágenes y me está. Estoy en plan de. Bueno, que le pollas. A ver, vamos a buscar primero. Avance. Ay, Dios, que me muero, tío. Ahora es cuando me he olvidado de grabar uno, verás. No, pues por ahora he grabado. Vale, aquí está, por aquí está. Ahora le doy. Relaxing de Texas. De Texas. Me trabo, tío. Estoy tan nervioso que ya me trabo y todo. Brrr. Vale, acaba el ending. Digo, el capítulo 5, básicamente. No, lo digo, lo escribo todo con esto. Accidentalmente un gato se cae, se resbala por un mini precipicio, bueno, mini precipicio, una pendiente pequeña, se resbala y se encuentra con nuestro Yuiga, ¿no? Básicamente Yuiga la va a coger y ¡pum! Hacen así. Así. ¿Te escuchan los sonidos? Pues ya está. Se besan. Accidentalmente, después, obviamente, vemos que Ogata sí está sintiendo algo, porque se la ve desde el principio como. Del principio del capítulo, en plan súper roja, mirando Yuiga, todo eso, preocupada por él, y como que, aquí hay algo que huele mal, dices, sí, ya está. Vemos que se ha enamorado, básicamente. Lo que leen en los comentarios al principio, lo que leen en su momento decían, no, se ha enamorado, Ogata un 75%, Takemoto está al 100% enamorada, Fumino, 10% aún. Digo, vale, tranquilo, relajad las tetas. Luego, ¿qué pasa? Después del ending. Salen las posimágenes. Antes del avance del siguiente capítulo salen unas imágenes después de, o sea, postcréditos. ¿Y qué pasó? Vemos que se encuentra con la maestra. Con esta, con la pelirrosa. Le quería hablar con Yuiga y todo. Luego antes empieza a recordar Yuiga que le pregunta a Fumino y a Ogata quién es. Y dijeron que es su primera profesora. Y le preguntó Yuiga. ¿Cómo la describís? Como una persona fría y algo así, yo digo, vale. Le dice, ¿qué tal van esas dos? Bueno, a ver, las tres preguntas por las tres, porque, a ver, Takemoto no fue su alumna, pero le pregunto igualmente, ¿vale? Y dice, bien, 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 van bien. Hacen lo mejor que pueden y todas esas cosas, ¿vale? Y están mejorando, están progresando en sus asignaturas que más lo llevan. Vale, después, ¿qué pasa? Que dice, hago lo mejor que puedo, y luego ella dice, lo mejor que puedes, ¿eh? O sea, besar a Ogata en el bosque es lo mejor que puedes hacer, y en plan de qué verga, se queda en plan de qué verga, nuestro compa se queda en plan de, Nani, ya nos exhibiste, ¿no? Se quedó flipando, ¿eh? Nuestro prota se quedó flipando, diciendo, ¿cómo sabe eso? Y yo también me quedé flipando, digo, ¿cómo sabe eso? Yo también me he quedado. Pero, en fin. Luego los balneares también, el pobre Yuiga que se tuvo que esconder cuando tuvo que limpiar los balneares como castigo con Ogata también, la pobre. Tuvo que esconder debajo y no puso el cartel de se está limpiando. Pobre, pobre Yuiga, casi lo descubren. Aunque en verdad lo está espiando. En verdad estaba limpiando, cosa que es culpa de Ogata. Estaba súper enamorada de Yuiga que no se enteró. Pero en fin, vamos a ver, pone así los genios no pueden estudiar. Bueno. No sé cómo se llamaba. Ahora lo vemos en avance mejor puesto. Son 4 segundos. Antes eran 10, ahora 4. Me van quitando segundos, ¿eh? Vale. La antigua y educadora, la señora Midou Suzuka, me preguntaron si un rosario la había besado en la montaña del campamento. O sea, si Ogata, si había besado a Ogata en inglés, ¿vale? Enfrente de la puerta de la sala de orientación para estudiantes. Muno estaba preocupado de escuchar. De acuerdo con las palabras impuro e intercambio de sexo que escuché, Fumino y los otros se turnarán para defender el éxito de Naruko. Yuiga, básicamente. Unos días después de la entrevista con Midwinter, Uruka. Uruka, bueno, a ver, Takemoto. Yo llamo Takemoto ya, yo no llamo Uruka, me llamo Takemoto. Sabe que Naruko, bueno, que Yuiga, besó a alguien. ¡Hostia! ¡No! ¿Cómo no? ¿Por qué te has enterado, Takemoto? ¡Fue un accidente! Me pregunto si puedo sentirme deprimido como una historia de un amigo. Ya aquí, ya Takemoto está dando cuenta en plan, le estoy perdiendo, me iré, necesito hacer algo para recuperarlo. No, bueno, la primera imagen, pero bueno. Son tres imágenes porque estoy viendo, ¿vale? Vale, aquí vemos aquí a la maestra cuando le dijo, esto imagino que es después de los postcréditos, después, que cuando le dice que
empezar a ahogar todas esas cosas y se quedan flipando. Y pues, algo me debe estar comentando esta sensei que yo hoy he visto un poco el manga y. Uf, madre mía, esta sensei, la hija de puta que es un poco. A ver, no es hija de puta. Se sabe hacer muy bien, se sabe hacer muy bien, para el amor, ¿vale? En fin, vamos aquí, yo iba en plan de cómo cojones, ¿sabes? He muerto, mi recomendación VIP estaba en la mierda ya. Yo, o sea, Fumino, en plan todo se ve seria, en plan de. Takemoto está como rojita, enamorada. Algo así le tiene que haber dicho Fumino de Yuiga, yo qué sé. Y aquí vemos a Fumino súper roja. Aquí seguramente está interviniendo en plan de. Yuiga-kun, por favor, maestra, la antigua maestra pelirrosa, por favor, no le hagas nada a nuestro querido Fumino. Digo, está nuestra querida Yuiga-kun. Pero no sé, no sé, no sé. Está así, está más chicha. Ahora mismo está teniendo un poco más chicha que Gotobu en su momento. Porque en Gotobu había un poco de. Bueno, vale, pero. Falta aquí algo. Y luego sí venía el salseo, pero. Aquí, por lo que estoy viendo, Gotobu, madre mía. Ahora, tengo que comentar el avance de Gotobu, que hay segunda temporada. No lo he dicho, pero hay segunda temporada de Gotobu. Lo han anunciado hace una semana o dos. Que tenía que grabarlo y no lo porque no tenía tiempo. Lo siento mucho. Pero en fin, digo, aquí hay más chicha, aquí yo estoy viendo por lo que estoy viendo, porque Utachi hay ca en cada capítulo mucha chicha para empezar. Y yo digo, en plan de joder, por favor, parad, que me da algo, pero bueno, vamos a ver ahora el avance. Como estoy viendo, tengo que grabar todo esto tengo que grabar, y ya incluido lo del lunes también, por cierto. Así que muy bien, ¿por qué? Porque me tenía que despertar por la madrugada, pero como me quedé sopa, pues no, me dormí a las 4, que digamos, y me puse a alarma a las 6 para grabar, así que ya miréis vosotros. Sí he dormido, que no he dormido en verdad, o sea, me he quedado dormido básicamente, no escucho ni la alarma, me he quedado dormido, me he despertado a las 10, así que ya me diréis vosotros, pero en fin, Bokutachi, ¿dónde está? Aquí está, vale. Ah, está salseante, ¿eh? Está ahí en plan toda chicha, todo metido en el horno, ahí, pum, 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 pero bueno, voy a subir yo mi volumen y os dejo que disfrute de avance, dale. Os dejo 4 segundos. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima no. Si no, coño, escuchadlo, coño. Que soy tonto. Soy Bakafumi. Ahora, disfrutad. 次回、天才 X たちは隠して勉強ができない。Vale, ya lo habéis visto, básicamente. ¿Qué ha pasado? Aquí vemos que. Otra vez la puerta de repente. Yo estoy súper asustado, no sé si es la sala de profesores, puede ser, puede ser. Próximo episodio, los genios X no pueden estudiarlo, ¿ves? Así se llama el capítulo. Chikai. Aquí vemos aquí a Fumino, ahí súper alegre, y después como se deprime la pobre. Tensai X. Uy, aquí vemos a la sensei mirando como de lado. A ver, yo sé por qué mira de lado, yo lo sé, pero es que no voy a decirlo. No voy a decirlo porque es spoiler del manga, y no sé si lo da tiempo aquí a conocer la historia. Imagino que sí, porque si no sería raro en plan de. ¿Y por qué la sensei está aquí luchando si no tiene nada que ver? Pues ya veréis, ya veréis. No me he leído todo el manga, no lo he leído desde el principio, pero no he medio entendido los últimos capítulos, los 6 últimos capítulos del manga que he leído, pues los he medio entendido, básicamente. Pero en fin, yo lo digo, es. Tiene su historia la sensei y joder, dices en plan que hijo de puta, tengo ganas de apoyarla, pero a la vez dices qué mal, no, no, no. Y falta la violeta, aún falta, el pelo violeta aún falta por aparecer, que no falta, aquí esa bogata y su modo ahí. No, chica, guay, Dios. Y vemos a Takemoto, que no sé qué va a pasar, está roja, ya que se ha desmayado o algo así en clase, no sé. Se ha desmayado, no sé, está como en plan de. Oh, sí, parece como si se ha desmayado, básicamente. Takemoto despierta, en plan. ¡Pah! No, por favor, a ver. Yo, como sigo diciendo, no tengo favorita entre las tres. No, ahora me han incluido a Sensei, pero entre las tres no tengo ninguna favorita aún. Y en cambio, Gotobun tenía mis favoritas, como lo sabéis, yo apoyaba a Miku y a. Y a Itsuki. No, a Itsuki no, a Itsuki de vez en cuando apoyaba, pero decía, no, Decía Yotsuba, entre Itsuki y Yotsuba, digo, entre Miku y Yotsuba apoyaba. Nino decía, no, te lo hace por joder. Y chica, después lo que. Al principio apoyaba, después de lo que vi en el manga y lo que me encontré, dije, adiós y chica, aprende a jugar limpio. Y ya está, con eso lo digo todo, no es un spoiler, yo digo con eso, aprende a jugar limpio, no digo más. Pero en fin, aquí es que estoy en plan decantando un poco por Takemoto, pero también por.
Por Ogata. Fumino también, pero no mucho. Fumino es que no está demostrando mucho. En cambio, Ogata lo está medio demostrando y Takemoto lo demuestra. Lo que pasa es que no tiene la fuerza de voluntad de hacerlo porque se avergüenza. Takemoto, si es que tuvieras fuerza de voluntad y estarías con Yuiga, este problema no estaría. No, para empezar, no existiría este anime, no existiría este manga de Bokutachi. ¿Por qué? Porque solo sería estudiar y tú ya estarías enamorada de él. Y estarías juntos. Pero bueno. Me desespera, me desespera. No es como un Gotobun. Gotobun no sabes. No, la historia del niño, de cuando era niño, y era lo que sabes. Que lo conecta, pero ya está. En fin. Qué sueño tengo, de verdad. Así que aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Disfrutad de Bokutachi. Que ya lo dije que se publicó el viernes un capítulo, el capítulo 6, de repente lo borraron a los 2 minutos así. Y yo me quedé en plan de qué cojones va a pasar. Y no le di al play porque no, porque me fui al baño. Porque si no le da al play, digo, ¿qué cojones? Pero bueno, en fin, ahora sí lo dejo. Vale, hasta la próxima.